señores, fácil y sencillo. Mis predicciones el día de hoy. RD Javi, número uno en República Dominicana, top youtuber, también gamer, duro. Santiago Matías, a los foques. Mi predicción, el Taycan se lo lleva todo. ¿Que el Taycan se lo lleva todito? Todos los carros del Taycan. ¿Tú conoces bien ese carro? Sí. Háblame de las especificaciones. Olvídate de especificaciones. Yo voy al que el Taycan se lo va a llevar todito. Todos los carros que serán el día de hoy en todo lo que van a venir. Yo meto $1,000 que no. Vamos, mil. De hecho, lo hay. $1,000. $1,000 que ese no se lo lleva todo. Sí, a todito eso. Vamos allá. Juego. Juego a la lata. Sí. Esto está captado en cámara. Pues claro que sí. Eso está ahí. Lo arrancó en cuánta vaina. Eso es un cuarto de milla. Esto está aquí preparado. Ahí está el árbol. Eso es cuando luz verde arrancamos. Hay fotocelda que te miden la salida, te miden la llegada. Eso no es que adivinando. Dije que yo vi que tú llegaste primero. Eso es todo a nivel. En la caja de comentarios, ¿quién gana al final de este video? Javi o Santiago Matías. Loco, pero ¿para qué tú preguntas eso? Tú no eres corredor. Ahora que oye, pita. Con el carro, el piloto. Por eso mismo se metió al medio. Con el carro, el piloto. Se metió al medio. Con el piloto el que toca salsa en Kilo 25. No, el piloto. Eso es una mezcla de ambas. Y tenemos ambas de este lado. Mira, y es mi primera vez en esta pista, mi primera vez haciendo este tipo de actividades. De correr el carro. Y quién más que era con Javi, que también es un amante de los automóviles, tiene varios exóticos. Así que el día de hoy, MC20, tenemos un Porsche GT3 RS y tenemos también el Taycan Turbo. Así que pendiente, ¿qué tú traes? Yo traigo un M4, ese es mi niñito, lo tengo con 590 caballos. Por ahí viene un Ferrari SF90, investigate cuántos caballos tiene ese carro. ¿Qué más? Hermano, que ya moriste ahí, son 1020 caballos de fuerza. Dos carritos nomás, ¿tú sabes cuánto cuesta también? Yo sé cuánto cuesta. Es un carro de casi $1,000,000. ¿Qué le estoy diciendo? Eso es 6 cilindros, él quiere venir a comparar un... Pero tú no me quieres humillar de la palabra. No humillarlo, es un buen carro. Un V6 Twin Turbo, papá. Es Twin Turbo. Pero usted le tiene que decir del SF90, son los mismos carros. Es un carro deportivo muy bravo. No, son hermanos de la misma casa. Bueno, quieren acrociar lo de los 6 cilindros. No, porque no puedo comprar un V8 Twin Turbo. Aparte, 3 motores eléctricos. No es lo mismo. Hay que estar claro. Espérate, los $1,000 que al principio. Tiene motor eléctrico. Y motores también de baile, entonces la historia cambia. No da la negociación. No. Pero yo voy al mío. Yo voy al mío y mantengo mi posición de los $1,000. La mantengo. ¿La mantiene? Así mismo. Realmente. Juego a la lata, vamos allá. Juego a la lata. Esta vez en el show de Alofoques tenemos. Esta vez en el show de Alofoque tenemos a un carro emblemático de la BMW, un M4, conducido por el gamer influencer RD Javi. De este lado tenemos al influencer Santiago Matías y empresario Alofoque en un GT3 RS con 600 caballos de fuerzas. 600, ¿qué tiene? 5 minutos después. Para familiarizarme con el carro. Máquina, eso es máquina. ¿Tú has manejado un GT3? Un GT3. Ese carro patina mucho, ten cuidado. ¿No te patinó? Eso crees tú, de afuera sí patina. No, pero este tipo en el del lo tiene limadito, una palomería. ¿Qué me metí? ¿Quieres dejar la cerveza aparte para que no diga que tú estás bebiendo? No, yo me estoy dando el par de solos. Estamos claros, déjalo así mismo, par de solos, celebrando con República. Este momento tan bacano, este contenido nuevo que me encanta. De este lado tenemos al empresario influencer Santiago Matías con un Porsche RS. Estoy agarrando señal, carnal. Mira, entonces, ¿los $1,000 van o no van al final? Los $1,000 van, pero tú dijiste que el Taycan le gana a todos los carros. Tiene que ganarle a cada uno de los que yo traiga hoy. No hay problema, está hecho. Yo soy un hombre de palabra. Ahora vamos a iniciar con el GT3 RS. ¿Qué especificaciones tienes tú ahí? Por aquí hay un 6 cilindros
en línea, twin turbo. De fábrica viene con 400 y tanto caballos, pero tú sabes que uno le hace su par de truquitos y este tiene unos cuantos más. Ok, ¿cuánto tú invertiste ahí para hacer esos trucos, ese carro? Hay par de pesos invertidos, en verdad los tigres que saben de carro tienen los números, pero tendría que sentarme. Ok, tú sabes que esta es mi primera vez haciendo este tipo de actividades, de joder y que con carrera. Tú sabes que como quiera yo te voy a pasar el rol, aunque tú eres un piloto semiprofesional ya. No, yo no soy profesional, yo soy aficionado, a mí esto me gusta, pero tú y yo estamos en las mismas condiciones, incluso tú tienes un chima de ventaja. Ya va a comenzar a gritar antes de empezar la carrera, hermano. Tenga valor, ¿qué pasa? No, ten valor tú, que te estás poniendo adelante y que tú eres novato para si pierdes con eso de excusa. No es novato. Recuerda que hay dinero de por medio al final. La gente está en YouTube encendida ahora mismo viendo esto. RD Javi en la casa, pero no importa. Vamos para adelante. Para adelante que vamos, bro. Yo espero que tú te redes y trata de no matarte, que ese carro tiene potencia. Trata tú de caerme atrás. Y bueno, felicidades, que gane el mejor. Vamos allá entonces, que gane el mejor. Nos vamos con la bandera. Nos fuimos con la bandera, con Dios. Buena carrera, nos fuimos. Él me está diciendo buena carrera para perder. Qué humilde el loco, ¿eh? Si yo sé que voy a perder, ni hablo y me quedo callado. Ay, Dios mío, gente. Está oye, loco, que tiren bandera, ¿eh? Al fondo y tú nunca corrió cuarto de milla, te fuiste con el amague. Hasta la meta. Ay. El loco se fue con el amague, él nunca corrió cuarto de milla. Porque me hablaron mal del cuarto de milla. Yo salí suave para medirte, para ver qué es lo que es contigo. Y te frenaste antes de tiempo, brother. Línea blanca aquí donde están estos dos palos, tú lo vas a ver ahora que vamos a cruzar. Yo te voy a indicar. ¿Tú el semáforo? La meta es este semáforo, aquí es la meta, aquí. ¡Ñau! ¡Ñau! Ah, pero yo tenía el control de tracción prendido. Mire, yo tenía el control de tracción prendido, loco, que perdí saco de tiempo. Dale. Javis tiene que soltar eso del launch control y la mierda. Tiene que soltar eso y tiene que ponerse para su. Dile que suelte el launch control ese, que le dé al pelo. Pues eso es lo que lo tiene loco a él, el launch ese. Es de drift, carro. ¿Eh? Parece de drift, carro. Ahora le voy a dar con ese. Mi carro preferido, mire, ese, mi carro preferido, ese, mira. Ya no es agua. No es la coña. Te gané esta como quiera. ¿Qué es lo que tú ganaste? Esa no cuenta, porque aparte de que tú no llegaste, yo no hice el launch control, no tenía el control de tracción apagado. ¡Tú me acusas, Javi! ¡Mete lo que te haga! Ven a correr cuarto de milla. Ven a correr cuarto de milla un día y no llegue a la meta para ver si tú ganaste. ¡Ay, no, voy a hacer tu cola ahora! Voy para allá, voy a buscar la meta que me domina. Nos fuimos. Haciendo paquete que usted ganó de chepa, yo salí sin launch control, patiné y como quiera, y tiene un carro superior. Y tiene un carro superior. Te voy a robar el Taycan para ayudarte.
Oye, es creativo. El loco mío, el loco anda en un GT3. El loco anda en un GT3. ¿Estamos parejos? Sí, estamos parejos. Wow, el loco probablemente me gane con el M4. Ese carro atmosférico sale rapidísimo. Pero vamos a ver con los carritos que vienen por ahí, que vamos a estar más parejos. ¿Qué se siente yo en un carro superior? ¿Cómo? Eso, pero me estoy cocinando, ¿eh? Ser mi papá cuando tengamos los mismos caballos, el mismo carro y tú me ganes. Ya, pero loco, yo te dije que no era el carro, cabrón. El piloto, man. ¿Quieres hacer cambio? La matrícula, ¿a nombre de quién está el de ese carro? A nombre mío, Yolanda Gutiérrez. Entonces, ¿tú tu carro, hermano mío? Yo espero que tú me digas lo mismo cuando llegue el SF90 ahora. El SF, lo están haciendo en Italia ese, que no ha llegado. De Italia viene, ¿tú supiste? Si viene de Italia, bueno, loco. Es loco, un fresco. Es un fresco. Avisa. Vamos ready. Y todo eso se queda Estamos así. Ready. Okay. No, hombre, pero ese hombre no está activo. Vos tú no estás activo, hombre de Dios, ¿en qué tú estás? Pero ese hombre está lento, han tirado dos banderas ya y se ha quedado. ¡Tardioso! ¡Qué lento esa vaina! Han tirado dos banderas y se ha quedado. ¿Y en qué que él está? Dime. El loco mío. Ok. La modelo que haga así papa, y sabe bien, nos fuimos. Vamos, Javi, tú puedes. Vamos allá. Loco, no hay tracción, demasiado power. El Wesley, que fue, fue bronco chen. Tiene neumonía, el loco, ¿por qué fue? Y esa gripe es como un Sonata. Cuando el carro es tracción de acera y tiene tanto power, esa pista hay que acondicionarla bien. No hay tracción, patina. ¿Y entonces qué hacemos? Patina, no, mente a nada. Hay que seguir corriendo. Vamos uno con tracción en las cuatro ruedas ahora. ¿Por dónde viene el Ferrari? Viene por ahí. Va a seguir, me quiere poner un Taycan que eléctrico. Un carro Taycan que eléctrico que sale volando. Es que a ti te gusta la ventaja, a ti no te gusta, ¿verdad? La igualdad. Si tú supieras que ese carro no es de arrancones, eso es de pita. Si tú te montaras en un turbo S, es que hay bobo. Maquia, todo el dueño de un GT3, mano. ¡Wow! Dije, yo sé por qué este carro es icónico, dice el loco. ¡Ey, cabrones! Ya yo me enteré en que yo soy un hijo de la gran puta también. Duro en YouTube. Armando programa. Perreando. Vainita U. No, tranquilo, por favor, que estamos en adrenalina. Mírenlo ahí. Javi ahora dice que la pita, que esto. Y no le hemos metido ese ni el otro. Perdóname el gastro, rompí la dieta, pero me metiste una cámara, tú sabes por dónde, no tengo que decir. Estamos sorprendidos. Coño, primo, mano, no viniste, paraguayo. ¿Y por dónde cogió? ¿Se perdió? ¿Empeñó el carro? No, 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 no,
Coño. Que coja ese, él, si quiere. El Taycan con ese, ven, vamos a decirle, ven. Vamos a meter otro para que haya variedad. Espérate. ¿Cómo es? Vamos a meter el Maserati para que haya variedad. Sí, va a haber Maserati. Javi, sí, no. ¿Quiere darle el GT3 con el Taycan? Tiene poca gasolina. El GT3 versus el Taycan. Ah, tiene poca gasolina ese. Javi, en la casa del conductor te están buscando. ¿Cómo así? Que fue regalada la... No tiene tracción en la goma, al parecer están ya... No agarra nada y la pista está medio... ¿La goma tan mala? O sea, no tan mala, sino que se usa semi-slick para correr aquí. Esa goma son de calle. Entonces, loco, patina en tercera, el video está ahí. No, pues vamos a darle en tercera, voy yo a darle con un carro normal. Vamos a darle con un carro normal, sí, entonces. ¿Eh? El Taycan y el Maserati, denle. No, yo quiero... Déjame llamar a Alexander. Yo quiero darle... ¿Dónde está el... Yo quiero darle con el... El Ferrari contra ese. ¿Lo vas a ir usando? Sí. No. Porque él coge premium. No. Sácalo, güey. ¿Seguro? Ya ganamos dos. Una palomería es. Carro de hombre. ¿Cuánto vale ese carro? 200,000 y pico. ¿Ese? Ah, no, voy con el lunes. Diablo. El lunes voy a buscar uno. Le voy el lunes. ¡Diablo! Piloto. Le dio heavy, che. El lunes voy a buscar uno. Compré tú el Laos Control, tú lo vas a sentir después más mejor. Ese tiene el Laos Control, el amarillo, porque yo no sé, me están enseñando. Es fácil, tú debes aprender aquí, que aquí es que se usa, es más fácil. No, yo no me esperaba este resultado, loco. Está en Sport y todo este carro. No me esperaba este resultado. Para que tú veas la vaina, loco. Ay, mi madre, compay, pero yo. Vamos a probar de nuevo. Vamos a dar una segunda vuelta. No me esperaba este resultado de corazón hoy. Loco, está en Sport y toda esta vaina, loco. El loco está en Sport, lo que pasa es que es el Taycan. Yo pensé que ese era el Taycan Turbo. No me lo esperaba este resultado. Le juraba a Dios que estaba. Le juraba a Dios que estaba ready este. ¿Que no estaba ready? Yo le juraba a Dios, pero no puede con el tuyo, parece. Loco, en verdad. Písale, dale a fondo que él puede un chismar. Yo acepto ganarte, pero no con tanta ventaja porque se atreve a ver feo. Se atreve a verse feo, van a pensar que tú me dejaste ganar. Pero cuando yo estaba sentado en la silla y tú estabas gritando ahorita y ahora estás con el pechito abierto, está bien. Pero te estoy diciendo de que pensaba otro tipo de comportamiento con este carro. Yo no estoy con el pechito abierto, yo te dije, bro, mi M4 no es mi mejor carta. Este carro es mi niña, pero no es mi mejor carta, en verdad, en bacanería. Mi mejor carta viene por ahí. Niña, para que tú sepas que este eléctrico no es mi mejor carta tampoco, pero es el que me gusta. Este es el carro que me gusta. Vamos con una segunda, un segundo round. Vamos de una vez, ven, sin dar mucha vuelta. Ven. Y tú sabías que los eléctricos tienen ventaja en los arrancones. Eso no tiene que meter cambio ni desarrollar. Güey, vamos a darle de una vez, loco. Ven, le voy a dar de una vez. Ven, vamos a darle de una vez. Ven, sin modelo ni nada, ven. Sin modelo ni nada. Ven, audízame. Oye, como que está desesperado. Ay, mi madre, el loco. Ahí está. Creo que sí, que ahí estamos instalados, espérate. Estamos ready. ¿Qué fue? No. Porque sabe, alguien tiene que hacer la seña. ¿Eso es Sport? Sí, está en Sport ahí, mira. ¿Qué arrancó? Sí, está en Sport. ¿Está en Sport? No, déjelo ahí, exacto. Ah, pero ¿y qué fue? Vamos a darle, ven, Javi. Dele esa vaina. Como allá. 3, 2, 1, nos fuimos. Ya. Y me está patinando. Ay, mi madre, le llamaban al loco mío. No.
superior tu carro. Superior, olvídate de eso. Olvídate de eso, superior, superior, superior. Ojo, pero me extraña, porque andaba en un GT3 ahorita haciendo paquete y era superior y nadie dijo nada. Para mí este arrancado iba a ser mejor, eléctrico, es un buen carro. Tú sabes, en la ciudad se comporta durísimo, pero no, en carretera no, perdón. En este tipo de en este tipo de situación no, en arrancones no, en arrancones no. No me haga bulto, en verdad, que te gané con este, entonces estamos 1-1 y deja que llegue el carro. Bueno, al final la decisiva, ya tú sabes, la decisiva es con el Maserati. ¿Con qué lo que entonces? ¿O quiere hacer otra más, por si acaso? O el Ferrari. ¿Quiere hacer otra más, por si acaso, por si la duda? Vamos a ver, vamos a ver, sí, vamos a hacer otra más. Ven, también, yo acepto. No, me falta una configuración aquí. Ven, que echemos para atrás, loco, creo. Ven, ya, ya, que me falta una configuración, Ven, me falta una configuración. Eso es lo que me falta, una configuración. Cuenta todo ahora, cuenta tú. Seguro, cuenta tú, porque en verdad no quiero cotorra. Dale tú, que tú sabes contar ya. 3, 2, 1, ya. Hablamos el martes. Maldita sea. Diablo, pero... Diablo, pero coño, si yo te agarro, óyeme con esta silla. Y salí patinando, loco, porque este carro es trasero y tiene demasiado power. Casi, loco. Casi, pero no, mi amigo. Poquitico. Coño. Desconéctalo. En ciudad, en la ciudad se comporta bien el Taycan, pero para arrancones no. No se comporta bien, no gasta, eso es lo que te gusta. Que tú... No, no, de verdad. Eso es lo que es una máquina. O sea, en la ciudad, cuando tú tienes un carro de combustión y uno de eléctrico, con los arranques uno siente que uno tiene un super carro. Mi primer carro, recuerdo, fue un Mitsubishi Lancer. Un Lancer, el cuerpo. ¿Fue tu primer carro? Sí. ¿O tú empezaste heavy? No, Mitsubishi Lancer era. Que para mí es un carro de oficinista. De gente que trabaja en oficina y vaina, cajero de banco y cosas así, su primer carrito. Y ese carro, recuerdo, que yo saco un préstamo para el inicial de ese carro. Yo tenía dos préstamos, el del carro y el del inicial. El huesazo. ¡Ay, mi madre! Sí, y lo grande del caso, estaba hablando con Isaac algo ahí, lo grande del caso, que ese carro, Papolo, Ñemo era que me lo manejaba, yo nunca manejé ese carro, porque le tenía como fobia. ¿Cómo se llama? Ñemo. Mitsubishi Lancer, yo nunca lo manejé, nunca, mi primer carro nunca lo manejé, y resulta que luego, cuando logro saldar el préstamo y saldar el carro, subo entonces a un abusador, le decían esos carros. El Accord. Donda Accord 2006, blanco, con el leather beige. Ya tú sabes. Brother, y cuando yo fui a comprar el carro, a sacar, o sea, era un trueque, iba del el Lancer de inicial, me lo iban a recibir, que es un error, señores. Es un bobo. Tú le pierdes mucho dinero. Le pierdes mucho dinero, pero yo estaba allá en cambiarlo. Cuando, señores, yo me monto en ese leather y hago así, digo, ¿huh? Este no lo va a manejar Ñemo, ¿no? Aunque me coma los palos el nudo, ya. Entonces, agarré por aquí, por el Fabra Colón, por ahí, que había una vaina de uno prender, al pasito, mucha vueltica. Y luego un domingo, estaba salsero. No sé qué tiene el domingo, señores, que el sol del domingo es diferente a todos los días. Había un domingo salsero. Y el carro estaba ahí, y yo solo no le había dado. Yo dije, yo voy a voltear hoy, aunque se desbarate este carro. Cuando me monté ahí, hice así, al pasitico, pa, toda la callecita. Y ese día fue que cogí la confianza, cuando un niño como que aprende a caminar. Y ya ese fue mi primer carro como que comencé a manejar, el 2006, que respeto mucho el Honda Accord. Yo tengo un Honda Accord 2008, que no es mío, desde que de JR, por el que lo tiene. 2012. Ah, es el 2012, no, porque yo subí un gris 2008. Ese gris 2008, o sea, pues yo respeto el Honda Accord. Me salcó la vida. Yo vengo
de hacer el bien, que es lo malo. Bueno, lo bueno. Yo vengo de Nagua. Arcángel tenía su fundación dando unos juguetes, unos niños, una vaina. Y yo vengo de Nagua, de Agua al Pecado, con el doctor con Brooklyn aquí y el doctor Nastra atrás. Y yo de imprudente en la pista nueva. ¿Pero en qué año fue eso? No me acuerdo. Hace un par de años. Pero en la pista nueva de Nagua. La nueva. Sí. En esa pista. Yo venía así, de Agua al Pecado un domingo. Oh. Y yo no estoy viendo los Pablo así. Y Brooklyn y a mí no dio contar contando los Pablo. Dije, uno. Ay, mi dos, madre. Tres. Ay, mi madre. Oye. Le jedí a la vida, era. Cinco. Brooklyn iba a matar entonces. No dio para eso, no sé de dónde. Brooklyn contó uno de menos y ahí fue. No. Dije, vamos a devolverlo a contar aquel. Como en el Pablo número 20. El carro hizo así. Ay, manito. No fue así. Comencé así. Mire. Fue que Brooklyn le dijo, no contamos aquel. Se devolvió a contar. Mírame, el carro, comencé a luchar con el carro. Que si doy un frenazo, el carro hace así. Pero comencé a luchar con mi carro. Y de corazón, señores, cuando la gente dice de que veo la vida pasar en un segundo, eso sucede. La adrenalina sí. Te sube tan alto sí. Que tú ves todo en cámara lenta. En cámara lenta, ¿verdad? Y damos vida al doctor que abrió los ojos. Brooklyn los dientazos. Y yo así, mira, luchando. Luchando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Enfócalo, enfócalo, enfócalo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En cámara lenta, enfoca, mira para atrás. Dígame, y estoy aquí, mira, güey, en la lucha, en la lucha. Lo que divide la carretera es un vaina de metal, lo de metal. La barandilla. Hermano, me mochó el carro por mitad, sí. Entero por mitad el carro, muchacho. No, 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 no. El carro entero así. Una tijera. Hizo así, mira, ¡shua! Lo mochó. Muchachos, cuando ya estamos así, diablo, estamos vivos, gracias a Dios. Pa, pa, pa. Muerte la risa, pam, pam, tú sabes. Fue una maldita imprudencia, una estupidez. Gracias a Dios, son de vía diferente. No dije que vamos a chocar con algo de frente. Y bueno, nos jodimos. Nosotros solo como debía de ser, no involucramos tercero. Y nada, una grúa. Y ese carro lo repararon y luego lo vendí. Y me monté en el Honda Accord 2012, que es el que tengo guardado. Honda Accord 2012 negro. Y por eso respeto el Honda Accord, loco. O sea, es que si me ven con los arrancones como que soy Hamilton, es porque estoy acostumbrado a eso. No, 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 por él es duro. Con todo y todo, es la primera vez que tú le metes un autódromo y tú le diste bien, porque para darle un GT3 hay que tener valor. No, pero no. Hay que tener valor. Hay que darte crédito. Él me dio el truco. El hombre me dio el truco para el launch control. Que no. Freno y acelerador con los dos pies. No lo conocía y me dio el truquito. El hombre bueno. Pero él mete mano, él bregó. Sí, sí, hay que plantarse. Para darle ese carro. Hay que tener valor. Hay que tener valor, es que eso patina como una mecedora, ¿eh? Tú sufres de corazón, fácilmente te mueres. De verdad. No, tú lo sabes. Él mismo lo dijo, es un carro, de verdad. Es un carro. Es el Supra, porque tú tienes una velocidad, ¿verdad? A mí me gusta el Supra, pero el Supra es un carro que es demasiado viejo. El MK4. No es lo mismo una vaina moderna. Eso para mí en el taller es una realidad que es la pita. Ahora, el que tiene un Supra, yo se lo respeto, pero hay que invertirle mucho cuarto. No, mamá es mío. Chael ha gastado como 5 mil. Y Chael también tiene uno de los mejores Supra de este país. Güey, el mundo del automovilismo. Es una bendición. Claro, pero esto no es para cualquiera también. Se gasta mucho dinero. No importa, pero... Se pierde dinero y es difícil recuperar. Está bien, porque eso es de... No hay forma. Perder dinero mientras te da placer algo. Claro. No creo que es pérdida de dinero. O sea, tú lo pones en una balanza y si lo que tú disfrutas compensa lo que tú gastas. Porque es lo mismo que los tigres que se... Que se lo bebe. Ahora, ¿tú te atreves a correr conmigo en go-kart? ¿Go-kart? Sí. ¿Tengo que dar un par de vueltas para chequear? Sí, yo te doy break para que tú... Está bien. Dale, lo hacemos. Juego a la lata. Es el otro próximo reto. Ya ustedes saben. No. Déjeme contigo para enseñarte que es lo que es heavy, para que le coge el tip. Hey. ¿Qué bajó? Sácalo suave. Pisao, pero, o sea, el freno con el pie izquierdo. Ajá. Y pisado, pero no de que haga el paso, porque entonces él busca, tiene que ser pisado. A fondo. Freno izquierdo y cuando lo acelere para el lado, tiene que ser hasta donde da el metal abajo. Yo lo voy a guiar heavy ahora, dale para allá. Todo. Todo, fibra de carbono, el chasis, todo el montado. Todo, fibra de carbono. Carro livianísimo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Pon el guía derecho. ¿Cómo es? Derecho, totalmente. Mucho más. Ahí. Ahí, ok. Frena. Frena duro. Y acelera a fondo, hasta abajo. Suelta el freno. Ve levantando un ching el acelerador a fondo. Levanta un ching, exacto. Ahí pisa a fondo ahora. A fondo, vete a fondo. Ahí tuvo más mala arranque.
pero... O sea, si te aloca, te lo pones. El truco es, cuando tú sientas que él te está patinando, no frenes, sino que levante un ching al acelerador. Tú le vas soltando. Le vas soltando. ¿Cuando patine? Cuando patine, tú le vas levantando un ching. Se lo pone a uno de sombrero este. Sí, porque es trasero. Este es trasero nomás. Sí. Señores, aquí tenemos a Jimmy Gibre, nuestro piloto profesional de la Porsche. Dime, a Santiago Matías fue primera vez que lo vimos aquí en una carrera manejando un Porsche GT3. ¿Cómo tú lo viste? Bueno, por primera vez se montó en un carro de hombre y la verdad que metió mano, como decimos aquí. Próximamente le estaremos dando alguna clasecita también para ver si en uno de los viajes que hacemos no lo llevamos para afuera también. Excelente, me sorprendió a mí también. Oye, el tipo la tiene. No, no. Demostró que por lo menos lo principal tiene. Así que ya ustedes saben, esperen la próxima y vamos allá. Gracias. Él la está haciendo a 3.000 y pico, ¿eh? A 3.500. Está bien, ya yo lo voy cogiendo. ¿Viste cómo se mueve? Sí, papá. Para el track en suelo. No te apures, Cristian, que anda mierda que abra, loco. Ese nada pasó. Maestro. Maestro. Bueno, Casablanca. Preparándome. Ese GT. Lo voy a preparar bien para que ustedes. Chuchu. Chuchu. Sí, te copio ahí. Denle a me gusta, comenten y dejen saber cuáles carros te gustaría que en una segunda competencia Javi y este servidor básicamente manejarían, ¿no? Los quiero mucho, un abrazo, adiós. Belleza, 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 belleza inigualable. Belleza inigualable, señores. Eso es belleza. Eso es bello. Eso es arte. Que vive Italia. Eso es belleza. Eso es belleza. Sí. Ahora sí se le puso difícil la vuelta al loco. Estamos más parejos. Todavía creo que él tiene más caballo. Pero como quiera, ahora sí. Hay carro para competir. Ahora sí, bro, hay más carro. El mejor de tres. Hay más carro, el mejor de tres. El que ganó dos es el vencedor. ¡Qué fuego! Ahora no quiero grito ni ando bajo ni nada de eso. El que tiene que darle, cabrón. ¡Vamos allá! ¡Estamos de eficacia! Salí mal. ¿Qué fue? Saliste mal, fue. Salí mal. Yo me lo llevo ahora.
Otro, otro. ¿Cómo lo llevaste? ¿Es mejor de tres? Yo me lo llevo ahora. Está fallando. Hay que aguantarlo, que no está cogiendo el lonche ahí. Cuando esté ready, que pite. Ajá. Dile que aguante. Dale dos segundos, que está caliente el cambio. La temperatura está alta. Sí, sí, sí. Apágalo. Vamos a apagar un segundito. Dale. Sí, está caliente. La temperatura del aceite de la transmisión, La transmisión, ¿lo prendo? No, déjalo apagado. Dale apagado. Shit's happening en el mundo del automovilismo. Perdiste. Perdí, ¿no? Perdiste. La única vez que se corrió, perdió. Darío Contreras. Él estaba contando Nin, en la que yo no salí. ¡Farmacia Mella! Él la vendo como una victoria. Darío Contreras. Darío Contreras para ti. Cógete un chin de... Continuará en el canal de él. Chuchu. Wey, estamos ready.